conozcan un poquitito de Alecita. Vamos a ver algo que preparamos para ustedes. Conocida como Alecita, mamá de Enrique Gael. Estudió Ciencias de la Comunicación y ejerce la profesión desde el año 2010. En sus inicios, trabajó en varios medios de prensa escrita y televisiva, donde estuvo casi una década. Fue nombrada Periodista Amiga de la Niñez por la Agencia Global de Noticias. Actualmente, trabaja en relaciones públicas con los medios y la redacción de contenidos de valor para las audiencias de sus clientes. Los temas que más disfruta son los de salud y niñez. En el 2017, obtuvo el título de segunda princesa del certamen Miss Gordita Paraguay. Cuando no está frente a la computadora, le pone más ritmo a la vida bailando, pues es instructora de Zumba Fitness, modalidad con la que está certificada hace casi 10 años. El baile la marcó desde pequeña, ya que su madre la inscribió en una academia de danza a los 8 años, lo que llenó de ritmo su vida. Recibimos a una mujer enamorada del periodismo, el baile y de la vida. Con nosotros, Alejandra Anaí Rojas. Impresionante, Alecita. Muchísimas gracias. Me encantó tu biografía. ¿Qué te pareció a vos? Y realmente ver tu vida así en un video es bastante impactante. Y es como que te das cuenta de que caes en la cuenta de todo lo que venís haciendo, ¿verdad? Y además de impactar, también genera regocijo y es algo muy lindo, una sensación muy linda. ¿Qué es lo que rescatás de lo que vimos? Sos mamá, sos profesional, sos una mujer brillante. Sí, y siempre, una mamá siempre te va a decir lo primero, mi hijo, ¿verdad? Estoy muy orgullosa de mi hijo, ya tiene 7 años, no puedo creer. Y justamente cuando estaba en el concurso de Miss Gordita, él tenía apenas 1 año. Y ahí ver esas fotos realmente me conmovió muchísimo verle a él, porque yo creo que lo que generalmente nos alienta a seguir en esta vida, porque hay momentos en los que de repente queremos desmoronarnos, son nuestros hijos. Y yo creo que eso en mi caso no es una excepción. ¿Hay otras personas que se acercaron a vos con ese mismo problema de sentirse discriminado o con baja autoestima por el peso o alguna cuestión? Sí. La gente te hace llegar, o sea, el impacto que le genera ver, en mi caso, por ejemplo, lo que impactó mucho fue el tema del documental que se hizo sobre mi vida durante Miss Gordita, porque se hizo un documental y fue una cadena de periodismo muy importante la que publicó, que es la BBC, ¿verdad? Y fue, los comentarios que llegaron fueron buenos, malos, de todos los colores. Y la gente se acercó y me felicitó, más que nada. Realmente más comentarios positivos que negativos tuve. Y es lindo que te digan, porque muchas veces nos dedicamos a criticar y decir las cosas negativas, pero es bueno también decir las cosas lindas cuando ves, ¿verdad? Porque a veces decís, ves que algo lindo y no expresas. Y es muy lindo que te digan y que te expresen. Entonces, y te hace sentir muy bien, obviamente. ¿Y cómo cambió tu vida después de ese certamen? Y mi vida cambió en el sentido emotivo y de sentimientos, más que nada, porque yo soy una mejor persona desde ese concurso. Me considero una mejor persona y me valoro más. No es que no me valoraba antes, pero es como que la gente me decía y me hacía de que me convenza de que yo podía ser linda también, porque siempre queremos ser lindos, ¿verdad? Entonces yo creía que no era tan linda y desde ese momento me convencí de que soy linda y que puedo ser linda, porque el físico de repente no debería ser importante, pero igual siempre juega un papel muy importante, porque estamos en el mundo del consumismo y tenemos que adaptarnos. A veces nos cuesta, pero justamente que tener un apoyo como eso es muy importante. Encajar también. De repente te preguntan cómo puedes encajar en ciertos lugares que de repente discriminan sin querer. Y sí, no tengo mucha experiencia en eso, pero sí, eso es importante porque cuesta justamente. A veces justamente creemos que no somos suficientes para ciertos aspectos.
o para ciertos lugares o contextos. Pero siempre somos suficientes para todo, obviamente. Depende de nosotros el adaptarnos o el estar bien en esos lugares. ¿Y alguna vez te pasó que dijiste, no, esto no puedo, o hasta acá? Y me pasaba mucho, y me sigue pasando hasta ahora, pero yo creo que justamente lo que nos define es que sigamos y que aceptemos los desafíos. O sea, justamente el concurso de mis gorditas fue un desafío. El tema de Zumba para mí siempre es un desafío desde el inicio, porque yo antes no podía ni hablar frente a la gente. Imagínate que ahora, ahí como en las imágenes viste, yo estoy frente a 80, 50, 100 personas bailando, y las personas, lo mejor de todo, la mejor satisfacción que tenés es que las personas después te escriben o se acercan y te dicen, mira, profe, vos me hiciste el día, yo tenía un día terrible y vengo a tu clase y me haces reír, salgo súper feliz de acá, me dice. Entonces, ¿qué más pedir a la vida que esas cosas? Porque te genera muchísima satisfacción. ¿Cómo es la Zumba? ¿Vos le enseñás a bailar, le enseñás pasos coordinados? ¿Cómo es? Y la esencia de Zumba es el baile. Zumba tiene 4 ritmos básicos, que son el reggaetón, el merengue, la salsa y la cumbia. Esos son los pasos, los ritmos básicos, los estilos básicos. Pero lo esencial de Zumba es que la gente se desestrese y que sea feliz. Por eso yo les digo a mis alumnas, porque hay algunas que se desesperan y me dicen, profe, no me sale como vos haces. Y no importa, le digo, o sea, vos tenés tu estilo, cada uno tiene su estilo, ¿verdad? Y el hecho de que vos vengas, que muevas los brazos, que te distraigas y que te olvides de tus problemas, al menos por una hora, yo creo que es genial. Y te dicen eso. En ese momento vos te olvidas de todo, Alecita. Sí. Es como si fuera que entro en una especie de burbuja, y cuando termina la última música, vuelvo a la realidad. Y justamente a mis alumnas les digo que yo necesito que ellas se metan a la clase y que se olviden de sus problemas. Que no traigan energía negativa, les digo yo. Dejen su energía negativa en la puerta del recinto donde hacemos la clase. Cuando vuelvan a salir, agarren otra vez su problema si quieren. Pero acá vamos a ser felices. ¿Y con los varones crees que podés lograr ese mismo efecto o habría alguna barrera? Y muchas veces, la primera barrera, justamente, yo no tengo muchos alumnos hombres, pero llegué a tener. Y la primera barrera que existe es el machismo siempre. A lo mejor no de parte de los que quieren bailar, porque hay muchos que no bailan porque tienen vergüenza y por el temor al qué dirán. Justamente, que proviene de eso tan enraizado que es el machismo, ¿verdad? Porque tuve alumnos que incluso me dijeron que les encantaba la energía que tengo y todo eso, y que les transmitía. Entonces, sí hay barrera, y es esa que te dije, pero claro que se puede. Es cuestión de dejar nomás los estereotipos y todas esas cosas, dejar de lado y animarse. Sos periodista también, Ale. Sí. ¿Cómo es eso? Nunca te entrevistaron y ahora estás del otro lado. Sí. En realidad que eso experimenté en ese documental que te dije por primera vez, y fue realmente algo muy, muy impactante y muy satisfactorio, porque justamente ver tu vida así en un material es muy, te llena de satisfacción, en el sentido de que te das cuenta de que estás haciendo algo en la vida. A lo mejor no te das cuenta en el día a día, pero realmente estás aportando algo al mundo. Y siendo periodista, yo me sentía con mucha satisfacción siempre, porque la gente te hace sentir cuando le ayudas, qué sé yo, en algo mínimo, como por ejemplo que te llamen y te digan, ¿me puedes ayudar con, se me fue la luz?, te dicen. Y vos ayudas a agilizar ese tipo de cosas, para mí es genial. La gente siempre te agradece, y hay que siempre, obviamente, hablar también de las cosas positivas. Tenemos una sorpresa para vos. ¿En serio? Sí. No me van a hacer llorar, ¿verdad? Por favor, no me hagan llorar. Llorar es parte de la vida. Reír y llorar. Vamos a ver un materialcito que preparamos. De Alecita hay muchísimas cosas por decir, pero creo que lo fundamental es la excelente predisposición que ella siempre tiene para ayudar a los compañeros, a las compañeras. La empatía es una de sus características principales. La pasión, la segunda característica. Y la tercera, el excelente profesionalismo
que le caracteriza y realmente todo ese empeño que ella pone para lograr los resultados que logra profesionalmente, que logramos en equipo. Así que estoy sumamente contenta de tenerla a ella como parte del equipo de presencia. Gracias, Alecita, gracias por tu compañerismo, por tu profesionalismo, por tu pasión, por tu empatía. Muchísimas gracias y por más Alecitas en el Paraguay. Alecita es una persona muy empática, que se preocupa mucho por los demás, se pone mucho en el lugar del otro, se preocupa mucho por los periodistas y es una persona constante que logra lo que se propone. Y en mi caso siempre a mí me ayuda en todo lo que ella puede cuando nos vemos o estamos presentes. Su motor es el baile, su razón de ser es la zumba. Y en ese ecosistema, en ese ambiente, bucea mansamente como un delfín en mar abierto. Así es Alecita, de modo que ¡pum para arriba! Casi lloré. que realmente una sorpresa. No esperaba eso. Pensé que yo nomás sabía que iba a venir. Y Livia. Pero no sabía que estaba involucrada. Pum para arriba, Alecita. Pum sí, para arriba. Totalmente. ¿Algún mensaje que quieras darle a otras personas que están viendo en este momento parte de tu historia y compartiendo también esa emoción que estás transmitiendo? Y lo que yo les puedo decir desde mi experiencia es que nada es, parece trillado, pero nada es imposible. Desde chica yo quise ser periodista realmente. Mi sueño fue siempre ser periodista de ABC Color. Y lo primero que conseguí en la vida fue ser periodista de ABC Color. Entonces, perdón por mencionar. Pero realmente el haber estado ahí, pese a las condiciones en las que salí y todo, te juro que es lo mejor. Entonces a eso voy, que no es imposible. Y además en la vida hay que ser felices y buscar esa manera. No nos dediquemos solamente a trabajar, porque tenemos que tener momentos de satisfacción, momentos que nos gusten, ya sea yéndose al gimnasio, meditando o en mi caso haciendo zumba, ¿verdad? O sea, tenemos que buscar las cosas que nos hagan sentir bien, porque si no nos sentimos bien no vamos a poder transmitir eso y probablemente las cosas que hagamos van a ser mecánicas y nos vamos a aburrir o no vamos a sentirnos satisfechos, porque yo creo que tenemos que estar bien con lo que hacemos para ser buenas personas. ¿Algún sueño que tengas? Y mi sueño es que mi hijo sea una buena persona. O sea, eso es a lo que aspiro y lo trabajo diariamente para que él pueda hacer eso. Y mi sueño, otro sueño que tengo, es poder viajar con él y con mi familia. Es un sueño muy anhelado que tengo para poder conocer ciertos lugares. Pero yo creo que ya no tengo nada a lo que pueda seguir aspirando, porque ya logré muchas cosas. Yo soy una persona muy afortunada. ¿Algún mensaje para las personas que están luchando contra el sobrepeso? Que si es que quieren bajar de peso, que cuiden su alimentación y que hagan una actividad física, porque a mí personalmente eso me ayudó mucho. Es la manera de bajar de peso, que no tomen ningún tipo de solución milagrosa, que no crean en eso. Y que si es que bajan de peso de esa manera, que se van a dar cuenta que es mejor. Eso del lado físico y de lograr un objetivo, pero del lado emocional, que no importa que uno sea gordo o flaco, lo que importa es la capacidad que uno tiene y los sentimientos y ser buena persona siempre, ser, como decían mis compañeras, empáticas, preocuparse por los demás, a veces estresa un poco, pero preocuparse siempre, no ser muy egoístas. Tenemos que tratar de no ser tan egoístas, porque en este mundo, el mundo sería mejor si fuéramos menos egoístas por muchas situaciones. Hay que aceptarse también, Alecita. Claro, hay que aceptarse. Obviamente, cada uno es un ser único e irrepetible. Eso siempre hay que decir y hay que recordar, ¿verdad? Y que tratar de ver siempre las situaciones, verle a las personas, ver lo positivo de las personas, no porque es gordo, esa persona puede tener mucho que mostrar,
no solo su físico, y eso no es, o sea, el físico es lo de menos. Lo importante es que esa persona es una persona. ¿Cómo fue para que entraras en ese concurso de Miss Gordita Paraguay? Y fue una convicción de que podía ser una mejor persona, mejorar el autoestima. Mi autoestima yo quería mejorar. Yo creí que estando ahí me podían ayudar de cierta manera, porque siempre tuve mucha vergüenza. O sea, siempre tuve inseguridad en cuanto a mi aspecto físico. ¿Te decían algo? Siempre. ¿Qué te dice la gente? Y siempre, vos andás por la calle y te dicen de todo. O sea, cuando sos un poco así grande, al menos. Yo desde los... Me acuerdo que cuando tenía 11 años ya un señor, por ejemplo, me piropeó, ¿entendés? Y yo me sentí muy mal. Muy mal me sentí porque yo era una nena, ¿entendés? Pero mi físico siempre fue así, o sea, siempre fui gordita. Entonces es como que la gente no te respeta, y por el hecho de ver que es como... te tratan como un pedazo de carne, básicamente, cuando vos andás por la calle. Y cuando sos mujer, ni qué decir. ¿Pero en forma despectiva o aceptando? No, y son los famosos piropos que nosotras no buscamos. O sea, yo al menos no busco piropos por la calle. Yo ando porque tengo que andar por la calle. Yo no busco que un hombre me mire, ¿entendés? Y yo creo que como cualquier hombre que anda por la calle caminando tranquilo, a mí me gustaría caminar tranquila también por la calle. O sea, es como un acoso de los hombres hacia tu persona. Sí, yo creo que es un acoso. O sea, no, la gente le disfraza diciendo que es un piropo, pero para mí es acoso, sinceramente. ¿Y las mujeres? Y las mujeres, discriminación de mujeres. Sí. ¿Sentiste algo así? Se siente. Se siente y te dicen, ¿verdad? O sea, desde el colegio luego. Desde el colegio te hablan. Yo no digo que soy la única persona que sufrió acoso, y no me quiero victimizar con eso que estoy diciendo, porque mucha gente sufre esto, pero es que eso está muy arraigado, el tema de que porque vos sos un poco más grande o porque sos más alto, no solo en el tema del peso, sino puede ser muy alto, puede ser negrito, puede ser... Y siempre te buscan el lado y te discriminan. Pero cuando sos gordito, sí o sí tenés el mote de que te hagan acordar que sos más gordito que ellos, sí o sí. ¿Hay como una fobia? ¿La gente tiene miedo al sobrepeso? Sí. Sí, porque vos no sos linda si no sos flaca. ¿Esa es una creencia tuya o te dijeron algo? Así es, no es mi creencia, es que es así. Te hacen creer, a lo mejor vos no crees y vos querés superarte con tu físico, ¿verdad? Porque muchas veces no es que vos busques ser gordo, sino por cuestiones de salud sos gordo, ¿verdad? Pero la gente te recuerda siempre eso, ¿entendés? Cuando vos ingresaste a ese concurso de Miss Gordita, ¿qué expectativas tenías? ¿Cómo fue? Y la expectativa que yo tuve fue que yo quería mejorar mi autoestima, como dije, y quería, por sobre todas las cosas, aprender a valorarme. Porque yo vi varios casos de chicas que entraron así con el autoestima súper baja y salieron así como reinas, ¿verdad? Y es lo que pasó. Yo, de hecho, que siempre supe que yo me tengo que valorar, porque yo no soy mi físico, yo soy mi personalidad, ¿verdad? Entonces, eso es como que a mí me ayudaron a convencerme de eso. En ese concurso te ayudan, te asisten psicológicamente y también te ponen un nutricionista, porque esa es la diferencia de este concurso, que si vos bajás de peso, ellos no te eliminan. O sea, vos, porque ellos reconocen que la obesidad es una enfermedad, entonces te ayudan a comer mejor. Si vos bajás de peso, genial, ¿verdad? Pero el tema es que vos, más que nada, por sobre todas las cosas, tenés que aceptarte como sos. Y podés ser hermosa siendo gordita, flaca, alta, blanca, negra. Eso no importa. ¿Y viste algún cambio en la sociedad, en tu entorno, después de ese concurso? Y sí, o sea, respeto. Yo creo que respeto, porque justamente el discurso que yo tuve, como en todos los certámenes de belleza, pues te hacen preguntas. Y mi discurso se centró en que a mí me gustaría que la gente me respete por quién soy yo, no por mi físico. Que más que nada lo que yo busco andando por la calle o haciendo las cosas que hago, destacarme por mi capacidad,
y no por lo que soy físicamente, y que respeten eso. ¿Alguna vez te hicieron sentir mal con eso? Y realmente estando trabajando en el ámbito laboral, nunca. Pero nunca falta la persona que te dice, vos sos linda, vos sos un poco gordita, pero sos linda. O sos linda, pero estás gordita. O si bajaba un chiquitito, algo sí, así te dice. Famosos los comentarios, ¿verdad? Y no falta eso en cualquier ámbito. ¿Y luego la zumba o eso ya era paralelo? Sí, la zumba era paralelo. Yo, justamente zumba a mí me impactó por... es algo bien complejo porque a mí de hecho me gustó bailar desde muy chica y bailé desde muy chica porque estuve en academias y todas esas cosas, pero zumba vino en un momento en el que yo quería justamente encontrar algo. Era un momento en el que yo estaba tranquila y me hice alumna y después con zumba yo bajé de peso. Ayuda a bajar. Bajé de peso, pero porque hice una dieta, ¿verdad? Bajé de peso y vos sabés que bajé 16 kilos en 4 meses. Y eso me impactó profundamente porque justamente toda mi vida yo fui gordita, ¿verdad? Entonces, pero lejos de eso, zumba lo que fue que me ayudó a sentirme mejor y me daba cuenta que tanto a mí como a mis compañeras les hacía felices. O sea, tenía ese poder de hacerle felices a las personas, al menos estando en la clase. ¿Y qué mensajes recibías una vez que bajaste de peso así drásticamente? Y lo que siempre te dicen que bajé, o sea, lo que siempre te dicen por la calle es que se sorprenden primeramente, ¿verdad? Y después te dicen que está bien que hayas bajado porque nunca está bien el sobrepeso. Y eso, o sea, básicamente, pero fue muy poco tiempo. Hay una línea muy fina entre lo que es la obesidad, que es como una enfermedad, y también el sobrepeso, o sea, cómo uno nace ya así robusta, grande, ¿verdad? Con una fisionomía diferente. Pero igual es discriminación, igual sentiste algo de esa manera, qué sé yo, la ropa que no podés comprar. Eso siempre, desde chica, porque yo de los recuerdos que tengo de mi niñez es que cuando yo era chica, a partir de los 8 años por ahí yo empecé a engordar. Y siempre famoso cuando sos chico, ves la tele, las novelas, lo que sea. En mi época veía, por ejemplo, Chiquititas, ¿verdad? Y quería ser como las nenas que estaban ahí todas flaquitas, ¿verdad? Y quería vestirme como ellas, pero yo me iba y, por ejemplo, no podía usar ropa, no encontraba ropa de mi talle. Eso es algo que hasta ahora sigue, pero es como que hubo un cambio también. Eso debo reconocer, ¿verdad? Que hay más ropas grandes ahora que en esa época. Incluso yo llegué a usar ropa que eran para hombres, porque no había de mi talla, ¿entendés? Y ese tipo de cosas, o sea, desde el momento de comprar la ropa, luego el consumismo, la sociedad misma te está discriminando. Es algo que está ahí, que digamos que no es algo que es directo, pero que está latente siempre. Como dice Livia, que haya muchísimas alecitas más. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Sinceramente me siento muy privilegiada de estar acá, sinceramente, no me esperaba esto y te agradezco por tenerme en cuenta y le agradezco a la gente por quedarse y ver y escuchar mi historia. A lo mejor no es tan interesante como otras, pero sinceramente para mí es mi vida y es algo que día a día voy construyendo y seguramente que ojalá que le sirva a alguien lo que estoy diciendo. Yo creo que sí, que va a servir muchísimo a mucha gente. Muchas gracias, Rocío, muchas gracias.